Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Aries, vamos a ver en esta semana qué te depara el universo por medio de tu horóscopo semanal. En la relación laboral nos dice que va a haber una semana de apatía, en donde no te sientes tan a gusto, en donde te va a dar igual ir o no ir a tu trabajo, y que cuando estés ahí te vas a sentir como indiferente ante las situaciones que se empiecen a vivir ahí. Vas a ir muy despacio, vas a tener como esa pereza a lo largo de esta semana. Terminando la semana viene una intensidad, esa intensidad te va a ayudar a recuperar todo ese tiempo perdido a lo largo de la semana. Para que no suceda esto, yo te recomiendo que toda esta semana te realices baños de anís con menta. Este baño te va a ayudar a refrescarte. Entonces, todas las mañanas después del baño te vas a rociar agua de anís con menta y vas a ver cómo a lo largo de la semana vas a estar muy proactivo, proactiva en tu trabajo, y eso te va a ayudar a que puedas desempeñar mejor todas las situaciones que se te encarguen en el área laboral, ¿ok? En el negocio, de igual manera, te dice el universo que dejes a un lado la apatía, que dejes a un lado la indiferencia, el que ya te dé igual qué es lo que esté sucediendo en la parte del negocio. No seas así, porque entonces vas a terminar perdiendo todo lo que tú lograste. Aquí te dice el universo que vayas un poco más rápido, empieces a tomar decisiones un poco más firmes e inmediatamente, o ir solucionando los conflictos que se vengan inmediatamente. Para los que no tienen trabajo, esta va a ser una semana de mucha intensidad, en donde van a estar buscando, y posiblemente al final de la semana es en donde van a empezar a concretar alguna cita o van a estar firmando algún contrato, ¿ok? Para las personas que no tienen trabajo y están en busca de ello, me lo han estado pidiendo, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, pues van a hacer lo siguiente. Van a poner a hervir cáscaras de naranja con canela, con miel, un poquito de menta. Y ya que esté hirviendo esa agua, la van a colar, la van a dejar reposar, la van a poner en un atomizador con un chorrito de alcohol. Esto para que no se nos eche a perder ese preparado tan rápido. Y todos los días después del baño se van a rociar con esa agua y van a salir a buscar trabajo. Y van a ver cómo al final de esta semana ustedes van a estar encontrando, firmando o entrando a trabajar. En el amor nos dice el universo que tú ya tienes una madurez, pero no la quieres aplicar. Te dice el universo que ahorita lo único que debes de hacer es ser amigable en la relación en la que te encuentras. Es una nueva relación que el universo te está dando la oportunidad para que conozcas al ser humano, pero tienes que ir despacio, vas muy rápido, eres una persona madura, pero te estás dejando llevar mucho por la emoción y por el momento que estás viviendo. Trata de ser amigable, trata de que todavía esa amigabilidad se lleve a cabo en la relación antes de dar un siguiente paso. En tu matrimonio te dice el universo que eres una persona madura, los dos son personas maduras, y lo único que les hace falta es más comunicación, ir más despacio, entenderse un poco más y bajarle a esa intensidad de no escuchar lo que el otro quiere. Tienen que escucharse, tienen que saber cuáles son las necesidades hoy por hoy dentro de la relación para que puedan seguirse afianzando. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que no te preocupes. Ahorita lo que te recomienda el universo es que disfrutes tu tiempo, salgas y conozcas, hagas amigos, hagas amigas, y vas a ver cómo el universo te va a ir preparando para una nueva relación. En general te dice el universo que tu vida ha cambiado. Antes estás comparando lo que tenías antes con lo que ahora tienes, pero lo que hoy tienes es más firmeza, más seguridad, más compromiso ante la vida y ante las emociones. Así que continúa de esta manera
manera, no dejes que la energía de apatía, que la energía de depresión entre a ti. En el momento en el que tú sientas que viene esa mala energía, inmediatamente tienes que hacer algo para poder salir adelante, tienes que disfrutarte, tienes que aplicar esa madurez que tú ya tienes y que el universo te ha dado. Y la solución ante todo es ser amigable con todas las personas y con todos tus entornos en los que tú te desenvuelvas. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Tu número de la suerte es el 6 y el color que te va a ayudar a que esta semana estés en un equilibrio total es el color café en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.